El cemento es un material aglutinante, gris o blanco, que presenta propiedades de adherencia y cohesión y que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí, formando un material compacto. Este material tiene la propiedad de fraguar y endurecerse en presencia de agua, presentando un proceso de reacción química que se conoce como hidratación. El mayor uso del cemento se da en la fabricación del concreto, material de construcción que se ha convertido en el más utilizado a nivel mundial, por su versatilidad, sus propiedades físicas y mecánicas, razones que lo han llevado a convertirse en uno de los materiales más competitivos en el mercado de la construcción. A continuación, conoceremos el proceso de producción de uno de los componentes principales para la elaboración del concreto, el cemento. Un material que presenta propiedades de adherencia y cohesión que permiten la unión de los fragmentos minerales entre sí. La producción de cemento empieza en la cantera, donde se extraen las materias primas que consisten en combinaciones de caliza, marga y esquisto, arcilla, arena o mineral de hierro. Los materiales usados deben contener cantidades apropiadas de los compuestos de calcio, sílice, alúmina y hierro. Durante la fabricación se hace análisis químico frecuente de todos los materiales para garantizar una calidad alta y uniforme del cemento. Los materiales usados para la fabricación del cemento deben contener las cantidades adecuadas de calcio, sílice, aluminio y hierro que garanticen un producto de buena calidad. Para esto hacemos análisis químico de todos los productos en proceso, de los productos explotados y del producto despachado. La caliza es roca sedimentaria, compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio y con pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc. La producción continúa de acuerdo al proceso de fabricación utilizado, que puede ser húmedo o seco. El proceso en seco es donde la molienda y la mezcla se hacen con los materiales secos. En el proceso húmedo, los materiales se mezclan con agua en forma de lechada. En este caso, nos detendremos en el proceso en seco, que es el más eficiente debido a que requiere un menor consumo de energía para la quema. En este proceso se dosifican las materias primas, caliza, arena, arcilla y mineral de hierro, de acuerdo al tipo de cemento que se vaya a producir. El material dosificado pasa por una banda transportadora que lo lleva a un molino. En la molienda, lo que antes era roca se convierte en un material muy fino, polvo. Este material es transportado por unos hilos de mezclado en seco donde se homogeniza. Luego, es llevado a la parte superior del horno en una taza controlada por la inclinación y la velocidad de rotación del horno. El combustible, que en este caso es carbón, se envía hacia la descarga del horno, donde las temperaturas de 1400 a 1550 grados centígrados cambian químicamente el material crudo en clinker. En el proceso de clinkerización, quema de materia prima, se generan una serie de reacciones químicas que forman los componentes clave de un material cementante. El clinker sale del horno en forma de pequeñas bolas, alrededor de 20 milímetros de diámetro, y pasa a un enfriador, de donde es transportado a un silo o tanque de almacenamiento. En esta parte del proceso entran nuevos materiales, el yeso y las adiciones, opcional. El yeso es adicionado en pequeñas cantidades para controlar el tiempo de fraguado y para que mejoren las propiedades de contracción y el desarrollo de la resistencia. Las adiciones pueden ser materiales cementantes suplementarios o materiales no cementantes que aportan propiedades a la mezcla y ayudan a disminuir las emisiones de CO2. Estos materiales, clinker, yeso y adiciones, una vez se dosifican, se llevan al molino, donde se muelen tan fino que pueden pasar casi completamente a través de un tamiz de 45 micrómetros. Este polvo gris extremadamente fino es llamado cemento. El cemento es almacenado en unos silos y de allí puede ser llevado a un camión de carga a granel, pipa o a la empaquetadora, donde sale el cemento en sacos.